Realmente este tema de la pandemia ha acelerado mucho la utilización de diferentes plataformas, arrancando por todo lo que es educativo, que hoy lo ve la familia en lo que es el día a día, si bien estamos en vacaciones de invierno, pero en lo cotidiano vemos cómo la educación ha tenido que adaptarse, en especial un nivel que era la educación secundaria, que no estaba adaptado todavía a este uso de la virtualidad, porque si pensamos en las universidades, ya hace tiempo ellos vienen trabajando con los cursos a distancia, las modalidades de carreras a distancia. Tienen un trayecto recorrido, han utilizado plataformas tipo Moodle, por ejemplo, para que los alumnos puedan llevar adelante sus carreras, descargar material. Ya tenía una trayectoria, por lo tanto, su adaptación a este nuevo entorno no ha sido tan brusca, porque de hecho, universidades como la UBA, por ejemplo, tiene su campus virtual de UBA 21, es decir, tiene una experiencia, lleva una trayectoria. Pero el nivel secundario, obviamente, y en muchos casos también el nivel terciario del sistema educativo público no estaba acostumbrado a esta modalidad, ha sido realmente un reto para todo el sistema educativo. La búsqueda de herramientas también, porque si uno se pone a pensar, muchas de las herramientas que actualmente se utilizan son pagas y otras no, pero muchas son pagas. Entonces, bueno, todo esto ha generado también una situación de ver cuáles eran las herramientas. Recordarás que por principio de la pandemia surgió salió una nota en varios medios nacionales e internacionales de una plataforma conocida que había tenido una filtración de seguridad en una reunión, había filtrado personas y demás, que esto generó un poco de temor en el ámbito docente, por ejemplo, yo soy docente también, y generó un poco de temor qué pasaba si alguien se metía en una de las clases. Bueno, creo que todas estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad de las comunicaciones también es un tema que se empezó a ver, se empezó a tomar un poco más de importancia lo que es el uso de sistemas un poco más seguros. Pero indiscutiblemente la pandemia ha acelerado un proceso que venía, el teletrabajo, por ejemplo, que era algo que se venía mencionando desde hace mucho tiempo, que se avizoraba como el futuro, pero que hoy nos damos cuenta de que ante esta urgencia es necesario, que no siempre es posible, porque esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Cuando uno habla de teletrabajo, no siempre es posible mudar la oficina al trabajo. Hace poco hablaba con una empresa muy conocida de telecomunicaciones, y ellos me decían, mira, nosotros desde casa podemos hacer ciertas tareas, pero el acceso al sistema, si vos me pedís una cuenta corriente de tuya, no te la puedo dar directamente, porque eso lo puedo hacer únicamente por nivel de seguridad dentro de la empresa. Tengo que ir físicamente hasta mi oficina, sentarme delante de la computadora, poner mi usuario y mi contraseña y entrar al sistema. Es decir, una empresa, te estoy hablando de telecomunicaciones de talla internacional, que esto me lo decía uno de los asesores de venta que nos asesora a nosotros en la parte de la cuenta del municipio, ¿no? Entonces, bueno, también el teletrabajo tiene sus impedimentos, no es tan sencillo. Cuando uno dice teletrabajo, piensa que es mudar, y a veces, bueno, tiene también sus cuestiones, y hemos aprendido en este día a día a poder utilizar, en primer lugar, entender la importancia, por ejemplo, de tener un usuario, una contraseña, de tener seguridad, porque si yo estoy accediendo desde mi casa a la computadora de la oficina de la empresa, o estoy accediendo desde mi casa a un sistema informático que la empresa me dio, tengo que tener un usuario y una contraseña que sea fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente hay cuestiones de seguridad en el medio. Se pueden infiltrar, si yo utilizo una clave genérica, se pueden infiltrar en mi propia cuenta. No porque alguien quiera infiltrarse en mi cuenta, sino porque todos sabemos que en el mundo hay dando vuelta un montón de archivos y de virus y demás que toman estos datos y que a veces generan lío en las empresas, en los servidores, en las páginas web. Entonces, bueno, el teletrabajo también ha traído toda esta cuestión de ver cuestiones, por un lado, laborales y legales, ¿sí? ¿Por qué? Porque también está la cuestión de quién brinda la conectividad, quién brinda los equipos físicos para que la persona se conecte, y también nos ha permitido ver la importancia de la seguridad informática, porque era algo que a lo mejor no se hablaba mucho o no se veía demasiado. Estaba muy asociado al tema de las tarjetas de crédito, de comprar o no comprar en una plataforma web, pero de a poco nos vamos dando cuenta que es muy importante la cuestión de la seguridad de la información que manejamos, porque pues, estamos manejando hoy en día desde nuestra casa información de la empresa, del comercio, estamos manejando transacciones al no poder hacerlo físicamente, nos estamos manejando mucho con plataformas como Home Banking, por ejemplo. Sí, realmente hay muchas herramientas en cada uno de los grupos. Uno ve que, bueno, todo lo que es hasta WhatsApp, Zoom, herramientas digitales para comunicación,
Hoy en día Zoom, que es una plataforma muy utilizada a nivel mundial y que ha ganado relevancia, se utiliza muchísimo para todo lo que es comunicaciones. De hecho, hace poquito a nivel municipal estábamos haciendo una instalación en el geriátrico municipal porque los abuelos necesitan comunicarse con sus familias, porque obviamente están en cuarentena hace bastante tiempo, no está permitido el ingreso por la cuestión que todos conocemos, porque son grupos de riesgo, y estaba la necesidad imperativa de que ellos pudieran comunicarse a través de Zoom o WhatsApp para poder comunicarse con sus familiares. Es decir, las herramientas de este tipo están muy en boga. También han surgido muchísimas herramientas y plataformas dentro de las cuales está la plataforma de Punto Digital, que los vecinos pueden entrar para todo lo que es capacitación, porque hoy en día nos encontramos con que hay tiempo disponible, con que los niños tienen tiempo disponible, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, todos tenemos un tiempo más disponible, quizás, a lo mejor en nuestro caso por la función pública estamos a full, pero el vecino quizás se encuentra con que tiene un tiempo disponible, la importancia de poder utilizar las plataformas que están saliendo y que se están utilizando para todo lo que es capacitación, formación, hacer algún curso. Punto Digital, a través de su página a nivel nacional, tiene una plataforma virtual donde hay muchos cursos de esto de seguridad, cursos sobre cómo utilizar correctamente las herramientas de teletrabajo, por ejemplo. Bueno, es importante y está muy bueno que la gente pueda aprovechar ese tiempo para utilizar. Hay plataformas, por ejemplo, como Educación IT, que es una plataforma de tecnología que tiene muchísimos seminarios gratuitos que cualquier vecino puede hacer, donde le hablan de temas básicos como es hojas de Excel y demás, hasta temas complejos como son qué es, cómo se maneja un servidor, qué es un servidor, cómo se configura, qué es la seguridad informática, cómo se programa el inicio de la programación, diferentes seminarios en los cuales pueden participar los jóvenes y se pueden capacitar, y los adultos también, por supuesto, para formarse, porque es un tiempo también el de la pandemia para aprovechar y para disfrutar de estas herramientas que tenemos a mano y que indiscutiblemente nos sirven para poder aumentar nuestro conocimiento, porque todo esto nos lleva a la importancia del conocer, del saber, del indagar, del buscar datos y del poder empaparnos en todo eso, ¿no? Por lo que sí, es decir, uno lo que ve es todo el surgimiento de todas estas herramientas comunicativas y por otro lado, un ámbito muy interesante en cuanto a plataformas para capacitación que están muy buenas y que además hay muchos cursos gratuitos para que la gente aproveche. Yo, de hecho, aprovecho para felicitar de Punto Digital, está la plataforma de cursos virtuales. Ahí van a encontrar una propuesta muy interesante para poder hacerlo. Bueno, todas estas herramientas es que son offline, uno las puede hacer en el momento que quiere, no es necesario hacerlo en un horario fijo. Te cuelgan el material y uno participa. También Punto Digital tiene muchas charlas, muchos seminarios que brinda. De hecho, ahora están brindando uno, por ejemplo, de herramientas digitales, porque también los comercios se han encontrado con esta necesidad imperiosa de subirse sí o sí a la tecnología. Ya no hay, es decir, lo necesitan para poder mantener sus ventas y para poder mantenerse a flote. Entonces, también hay unas herramientas para negocios, para que puedan aprender a manejar su fanpage, manejar su cuenta de Instagram, saber cómo funcionan cada una de estas plataformas, porque hay que tener en cuenta que cada una de esas plataformas, Facebook e Instagram, maneja contenido, hay una manera de subir ese contenido, hay una manera de subir el material gráfico, por ejemplo. Todo eso si uno lo hace bien, tiene sus beneficios y siguen las políticas de la empresa, por así decirlo, tiene sus beneficios. Entonces, bueno, está bueno también que los comercios aprovechen y se capaciten en esto porque han llegado estas herramientas que hace tiempo veníamos hablando. De hecho, en Punto Digital hemos hecho algunos cursos sobre marketing digital y hoy en día nos damos cuenta de que ya no hay duda. Es decir, se necesita el marketing digital, un negocio necesita una página web con un carro de compras para poder vender o necesita utilizar alguna de las plataformas de venta conocidas, necesita tener un mercado pago para poder vender porque el cliente le pide, le dice, mirá, quiero comprar una remera, pero si me das un medio de pago es mucho mejor y me haces el delivery y me lo traes a mi casa, no salgo de mi casa. Bueno, toda esa cuestión creo que también la pandemia nos ha llevado a ver que si alguien quizás estaba en duda de este tema, hay que subirse también al tren de estos avances en tecnología en lo que respecta al tema comercial también.